Canaya S.A., representante de la marca Yamaha para Guatemala, honró a los pilotos ganadores de la Copa Yamaha temporada 2021 con una noche de gala el pasado 12 de enero en las instalaciones de Casa Ariana, donde convocaron a los excelentes pilotos que alcanzaron lugar en el podio. Iniciaron sus actividades a partir de las 6 de la tarde, donde comenzaron a hacer presencia a los invitados especiales acompañados de sus familiares, esposas o amigos para disfrutar de este momento juntos. Posteriormente, se dispusieron a dar inicio a la ceremonia agradeciéndoles a todos por su presencia en dicho lugar. Asimismo, felicitaron a los pilotos por su excelente desempeño en cada una de las fechas durante la temporada, logrando asombrar a todos con sus excelentes maniobras en el mejor de los escenarios, el Autódromo Pedro Cofiño. Luego procedieron a realizar el acto de entrega de reconocimientos, llamando al stand de premiación a los primeros 5 lugares de cada una de las categorías que conforman este campeonato, quienes, por supuesto, se mostraron muy contentos poniendo en alto sus reconocimientos. Así que veamos algunas de las imágenes de premiación. Al culminar la entrega de reconocimientos, procedieron a servir una deliciosa cena de cortesía, donde también incluyeron un delicioso postre a todos los presentes para dar inicio a la rifa de una motocicleta Yamaha Cygnus 125 centímetros cúbicos, de la cual el feliz ganador fue Esvin Blanco, quien con mucha alegría pasó a recibir las llaves de esta motocicleta. Buenas noches, amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Luis González, soy representante de mercadeo para Yamaha. Esta noche vivimos la premiación de la Copa Yamaha 2021, en la cual se premiaron las 13 categorías de las 7 fechas en donde participaron los pilotos de la Copa. Premiamos a los 5 primeros lugares de cada categoría, que es la 125, 125 dos tiempos, 150, 200, 200 stock, R3 novatos, R3 intermedios, R3 expertos, 600 intermedios, 600 novatos y 600 expertos, 1000 expertos y 1000 intermedios. Eso se llevó a cabo esta noche en Casa Ariana. Para este 2022 también dimos el banderazo de salida para la nueva Copa Yamaha 2022, que va a constar de 7 fechas. La próxima fecha es este domingo 15 en el Autódromo Pedro Cofiño. Los esperamos a todos para que puedan asistir. ¿Qué tal, amigos de Pasión por las Motos? Yo soy Richie Cardona y el día de hoy estamos cerrando y concluyendo un campeonato más para el año 2021. Con muchas vicisitudes, pero el día de hoy estamos celebrando, queriéndoles transmitir todo esto. Así que acompáñenos a conocer a todos los campeones de esta fecha. Buenas noches, mi nombre es Rolando Ramírez.
Estoy aquí participando en la premiación de la Copa Yamaha 2021 y obtuvimos un segundo lugar en la categoría 125 libre. Estamos contentos y también agradeciendo a mis patrocinadores como es Motorrepuestos El Canche, Máximas Hoyos. También le agradecemos al apoyo que nos dio TGR y a Motoservicio Ramírez. Y un saludo a todas las personas que me han apoyado en Escuintla y a mi familia también. Y vivimos pasión por las motos. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jonathan Ajín, soy corredor de la categoría R3 Novatos, que es en segundo lugar en el campeonato 2021. Y próximamente en este 2022 los invito a que sigan participando, los que ya estamos corriendo en este campeonato, que es muy divertido. Gracias, pasión por las motos. ¿Qué tal, amigos por las motos? Aquí les saluda Eliu, aquí en la premiación del campeonato de Yamaha 2021. Gracias a Yamaha por los trofeos y a seguirle dando duro este año. ¿Qué tal, amigos de Pasión por las Motos? Yo soy Richie Cardona. El día de hoy estoy celebrando el tercer lugar del campeonato completo 2021 de expertos, la categoría 300. Y quiero agradecerle a Dios, quiero agradecerle a todos mis patrocinadores, como lo es Yamaha, Lucas Oil, B95, Productos for Life y Construplastic. Y la verdad es que sí, estoy muy contento y quiero invitarlos para que apoyen el talento Chapín, para que sepan que nosotros estamos representándolos. Y la verdad es que estoy muy contento. Así que muchas gracias. Gracias, Copa Yamaha. Saludos. Así concluye esta noche de premiación en Casa Ariana, en donde sin duda todos se llevaron a casa una hermosa sonrisa en su rostro y, por supuesto, expectantes para los nuevos retos de la temporada 2022.